Primera parada vamos a hacer una compra que me hace falta ya comprar, sería este, su tripod. Vamos a comprarlo el día de hoy para darle uso. Está carito, pero pues me hace falta. Así que vámonos. Vámonos, vámonos. Hola chavitos, esta vez vamos a ir al centro de la ciudad en autobús. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Está un poco soleado el día de hoy, pero vamos a ver qué tal. Mi familia y yo tenemos viviendo en Estados Unidos, bueno, en Chicago especialmente, por más de 10 años. Y creo que yo nunca he ido a Willis Tower. Nunca he estado hasta arriba del creo que son 103 pisos. Nunca he estado hasta arriba de ese edificio. Y hoy quiero que sea la primera vez que haga eso. Y quiero hacer este video para que todos vayan conmigo hasta la cima, hasta el cielo. Vamos a ver qué tal nos va. Que ya está llegando aquí. Vamos a ver por aquí. Centro de la ciudad. Vamos a bajar las escaleras del tren. Vamos a caminar sobre las calles de la ciudad de Chicago. Vamos a hacer. Vamos a caminar aquí.
Damn, pensé que iba a estar un poco más caliente, pero está frío. Hace rato tenía calor allá donde estaba, allá cuando estaba comprando las cosas en Walmart. Pero aquí, está un poco frío. No sé por qué se siente tan, tan frío aquí. ¿Sabe por qué? Dice que es por el lago. Shit, son los tacos más caros. Salí corriendo. Pero vamos a pasar la calle sin que nos atropellaran. Finalmente estamos aquí donde ya pega el sol, porque estaba un poco frío abajo de las vías del tren. No sé por qué estaba un poco frío, pero ya estamos mejor. Vivía acá en Estados Unidos por mucho tiempo y me acuerdo que mandaba videos sobre la ciudad de Chicago grabándose en los parques, diferentes parques de la ciudad. En el barrio donde él vivía, pues había parques bonitos y se miraba la ciudad bellísima. Entonces, desde que yo era niño, era como un sueño venir a emigrar a Estados Unidos, a la parte de Chicago. Entonces, era parte del sueño que nosotros teníamos desde que yo estaba pequeño, mis hermanos y yo estábamos pequeños. Entonces, decidimos intentar cruzar para acá, para Estados Unidos. Y bueno, pasó el tiempo y logramos llegar acá. Cuando papá nos mandaba videos de acá del centro de Chicago, mirábamos que estaba wow, estaba hermoso. Obviamente está muy bonito, está muy bonita la ciudad. Creíamos que íbamos a llegar a vivir acá, entre los edificios, entre los parques bonitos. Y pues no, nos dimos un chasco grande cuando llegamos acá. Me acuerdo que yo venía en el camino ya en este lado, ya llegando acá a Chicago. Yo miraba en el camino, en el highway, miraba los edificios a lo lejos. Miraba los edificios grandes que se miraban a lo lejos y yo decía, wow, allá andamos a llegar, allá nos vamos a vivir. Pero desafortunadamente no fue así. Llegamos a vivir a un barrio. Pero la verdad, al principio me sentí defraudado, me sentí, ¿cómo te digo? Como que el sueño que yo tenía de vivir en Estados Unidos o en Chicago se había esfumado. Como que no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, pues. Entonces así, no me gustó, la verdad que no me gustó. Al principio sentía que dije, wow, esto es Chicago, esto no es lo que yo miraba en los videos. Eso es lo que yo miraba, era cosas bonitas, era en verano, obviamente, la gente con shorts, la gente alegre, la gente hablando, gritando en las calles. Pero era parte del centro de Chicago. Ahorita me gusta, ya te acostumbras tanto tiempo a estar aquí, ya te acostumbras a vivir en este ambiente. Llegar aquí a lo que es el popular frijol, aunque realmente no se llama así. Si tienes una nube, que no sé por qué le dicen frijol, tal vez porque dicen que tiene forma de frijol, la verdad yo no le veo forma de frijol, pero la gente lo conoce por el frijol. Bueno, hay muchísima gente, no sé por qué tantísima gente en este momento. Hay mucha gente que está viniendo a visitar este lugar. Está bonito, entonces
Pues se pueden dar cuenta, se ve toda la ciudad reflejada en la parte de arriba. Es como un espejo. Pienso que es imposible que gente que vive en Chicago no haya vivido, no haya venido a este lugar a grabar aquí. Pero aquí está. Creo que ese soy yo. Y ese soy yo, mira. Oh shit, no, no soy yo, what the fuck. Ah, estoy yo, no, ¿dónde estoy yo? No me encuentro, no me encuentro, oh, este soy yo, aquí estoy yo. ¿Dónde está la pinche placa donde dice el nombre de la chingadera esta? Oh, está muy lleno de gente, no sé. Creo que viene, oh, creo que hay un festival en el parque. Por eso pues que hay mucha gente. Sí. Voy en camino hacia Sears Tower. Bueno, ahora ya. Yo siempre les digo llamando Sears Tower porque para todos los que vivimos en Chicago es Sears Tower. Nunca, nunca, nunca va a ser. Nunca va a ser Willis Tower. Tómala. Pero primera vez que me voy a subir a este edificio, no sé cómo voy a ir. No sé si va a dar miedo estar ahí arriba. O si me dejen entrar porque soy inmigrante. No sé si dejan entrar porque piensan que soy un terrorista o algo así, pero vamos a ver qué pasa. Ojalá sí me dejen entrar. Llegué a la entrada principal del Sears Tower, pero está cerrado, ¿ve? Creo que la entrada va a ser por la parte de atrás. Ahí dice, está cerrado. Entonces, la meta es llegar hasta allá arriba. Llegar hasta allá arriba. Hasta allá arriba. Holy shit, vamos a ver. Ah, oh, está lejitos. Se le verá el calzón de este modo. Oh. Sentado. Shit, me muevo mucho. Hasta allá es la meta a llegar el día de hoy. Vamos a ver si logramos llegar hasta allá. Vamos a ver cuánto nos cobran, porque tengo entendido que no sube más de $20. Espero no me vean acá de rico y me quieren cobrar 50, $60, porque no va a suceder. Te vas a quedar con la gana, Willis Tower, Sears Tower, de que entre a tus entrañas si me cobras tanto dinero. Soy pobre y de familia numerosa. Así que, vamos a ver qué pasa si llegamos a ese maravilloso lugar. Vamos a dirigirnos hacia la parte de abajo.
creo que dijo que dos pisos abajo a la derecha, creo que es lo del Skydeck, no sé por qué vamos abajo si vamos a subir hacia arriba, es algo ilógico. Entonces aquí dice Skydeck para abajo. Vamos abajo otra vez. Estoy nervioso. Nos tomaron una foto, no sé por qué nos tomaron, bueno, me tomaron una foto a mí y a todos ellos con allá. Nos tomaron una foto, no sé para qué, pero me dieron este tiquetcito. Pienso yo que para poder comprar la foto antes, bueno, después de que bajemos. Creo que tengo, si quiero comprar la foto la puedo comprar, si no, pues no. Pienso que es para eso. Como en Six Flags. ¿Sí vieron el ruido que se oía hace rato? Pues son los elevadores, me dijeron que son los elevadores. O sea, está como algo escalofriante, espero que no nos pase nada. Your trip to the Skyjack will only take about a minute. That means your elevator is traveling at a speed of more than 24 feet per second. The tower opened its doors in 1973 and held the title of the world's tallest building for 25 years. The West Antenna reaches 1,730 feet above the Chicago streets. We're now passing 850 feet in San Francisco's Transamerica Pyramid, 970 feet in the Yokohama Landmark Tower, Japan's tallest building, 1,062 feet in Paris's stunning Eiffel Tower, the Bank of China Tower in Hong Kong, 1,250 feet in the Empire State Building in New York. And now we're here, 103 stories up. Welcome to the top. Damn. Los oídos. Estamos, digamos. Holy fuck. Thank you.
dice que vamos a estar aquí una hora, es una hora de espera para poder llegar a la caja de cristal. Bueno, estamos aquí arriba, ni modo de irme de bajarme sin ver lo que llegué a ver. Entonces, hay que esperar, no hay de otra. 2 hours later. Ya salí del Skydeck. ¿Valió la pena? Te dan solamente un minuto para estar ahí, tomarte fotos y hacer lo que tú quieras en ese pequeño cuadro, en esa pequeña caja de cristal. La espera estuvo pésima. Más de 2 horas, yo creo que como estuve ahí. Estuve como 2 horas y algo esperando mi turno. A que llegara mi turno para subirme a la caja de cristal. El precio, yo pagué $25. Me preguntaron por el código postal de donde yo vivo. Entonces no sé si eso sea, si varíe el precio entre turistas y locales. Pero fue $25, no se me hizo mucho, pero creo que la espera estuvo un poco muy larga. No merece estar esperando ahí 2 horas por solamente pasar a la cajita para ir hacia abajo, para ir hacia los lados, toda la ciudad, solamente un minuto. Entonces siento que no vale la pena porque es un poquito de tiempo. Tal vez porque había muchísima gente, tenía que apresurarse a sacar a todos al mismo tiempo. No sé si sea por eso, pero no creí que fuera a tener tanta espera para llegar hacia arriba. Bueno, de hecho, en la parte de abajo no hay espera. Subes el elevador y es rápido, pero al llegar arriba es donde te esperas como una hora o dos para llegar a, para que tomen tu turno. Tienes que pagar, puedes pagar $30 adicionales para irte a la línea express y pagar menos tiempo. A mí está menos tiempo esperando, pero es muy poco tiempo el que estás ahí arriba. Entonces la experiencia es buena, pero tampoco es la mejor que pueda haber en Chicago. Bueno amigos, pues hasta aquí el video de hoy. Espero os haya gustado. Fue el primer video blog que hago para este canal, entonces vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir haciendo más videos en los próximos días. Espero y les haya gustado, y si les gustó denle me gusta, denle manita arriba y suscríbanse a mi canal. Ya saben que suscribirse a mi canal es completamente gratis y nos vemos a la próxima.